Diariamente en mis redes sociales recibo consultas relacionadas al mismo tema. ¿Qué equipo gama media, media alta del 2018 es recomendable o conveniente comprar este año? Por esto decidí hacer una mega comparativa entre todos los equipos gama media del 2018 que fueron muy bien recibidos por los usuarios. La idea es explicar apartado por apartado lo más detallado posible y recomendar al menos dos equipos en ese aspecto. Aclaro que los equipos que salen en pantalla no los he probado. Sin embargo, basándome en la información sacada de distintos medios y en la experiencia de usuario, sé en qué apartado se pueden recomendar. Y ahora aprovecho a comentarles que pronto se vienen preguntas y respuestas que van a ser todas sacadas de Instagram, así que si quieren seguirme en mis redes sociales pueden hacerlo. Y una vez dicho esto, comencemos con el video. Este apartado se basa en los gustos de cada uno. Sin embargo, los materiales de fabricación, como las terminaciones de los mismos, entran en juego. A día de hoy, la mayoría de equipos gama media del año anterior cumplen sin problema. La única crítica es hacia el Redmi Note 5 y 6 Pro, que sus extremidades están fabricadas en plástico, pero esto no quita que en mano se sientan bien. Tengo dos equipos para recomendar en este apartado. El primero es el Mi 8 Lite, fabricado en cristal y aluminio, con un cuerpo liviano que se adapta bien a la mano y sobre todo la parte estética. Genera distintos efectos el cristal trasero dependiendo el ángulo que refleje la luz. Además, cuenta con colores en degradé que son hiper llamativos. El segundo equipo es de Huawei, el Mate 20 Lite, cumpliendo con lo mismo que el anterior, solo que sorprende su grosor y peso considerando su gran capacidad de batería. Ojo, hay equipos similares en diseño como el Mi 8 SE y Honor 8X que también son muy recomendables. Tampoco quiero marginar a los equipos construidos enteramente de aluminio como el Mi A2, pero en este caso no es muy recomendable por su cámara que está súper sobresalida. Hablar de qué panel es mejor puede generar mucha controversia, ya que la mayoría de personas, lamentablemente, se basan únicamente en la reproducción de colores y resolución. En este caso voy a recomendar tres celulares con muy buenas pantallas. El primero, y aclaro, también más caro, es el Z3 Play. Al tener un panel AMOLED, brinda colores muy vibrantes, con un excelente contraste y el brillo máximo es genial. Por detrás está el Mate 20 Lite junto al Mi 8 Lite. Paneles IPS LCD muy destacables por la buena calidad junto a la saturación de colores y los ángulos de visión. Sin embargo, el Mate 20 Lite lo coloco en la tercera posición por su nivel de brillo máximo. Nos quedamos cortos en exteriores a pleno sol. Aclaro que hay equipos como Redmi Note 6 Pro, Mi A2, Moto G6 Plus y unos cuantos más que también cumplen con lo mencionado anteriormente. Los fabricantes en el 2018 se encargaron de colocar buenos paneles en los equipos gama media. Se dieron cuenta que es un factor bastante importante a la hora de elegir un celular. Y desde ya les digo, tengan un notch más chico, más grande o incluso no tengan notch como el Mi A2, no van a tener queja alguna en cuanto a la calidad del panel por lo que se está pagando. Ahora toca hablar de audio y sin rodeos elijo al Z3 Play y al Xiaomi Mi A2. Principalmente por su calidad de sonido, el nivel de volumen máximo y además cuentan con haptics HD. Pero si me tengo que cantar por uno u otro, voy por el Z3 Play, principalmente por la ubicación del parlante altavoz, está en su parte frontal, por lo que es bastante difícil obstruir. Nos encontramos con una gran variedad de capas por cada fabricante. Xiaomi en su línea MIA, en este caso MIA 2, incorpora Android One. Básicamente Android puro sin retoques y con actualizaciones frecuentes. En cambio, en los demás, incluyendo el Pocophone F1, tiene MIUI. Una capa caracterizada por tener muchas funciones y que al principio estéticamente no era lo mejor y estaba poco optimizada. Con la llegada de MIUI 10, esto cambió considerablemente, aunque seguimos con el problema de las notificaciones. Cambiamos de marca. Huawei y su marca secundaria, Honor. En sus equipos tienen MIUI basados en Android 8.1, al menos en la gama media, ya que en la gama alta está basado en Android 9 Pie. Esta capa estéticamente no está muy copada y la optimización está bien, pero no se asemeja a la de Xiaomi. Por último, Motorola, caracterizada por colocar Android casi puro y que hace unos años era el rey de las actualizaciones. Hace tiempo cambió esto y las actualizaciones no se reciben tan a menudo, pero el sistema en sí está bien optimizado
instalado y lo mejor es que no hay aplicaciones preinstaladas molestas. Para sintetizar, si te gusta Android puro, tenés Android One en el Mi A2 y Android casi puro en el Z3 Play. Luego considero que está mejor optimizada la capa de Xiaomi, que por ejemplo lo incluye en el Mi 8 Lite. Y por último, la capa de Huawei. Ojo, ninguna de estas capas es mala, pero si debo hacer un top 3, como en esta ocasión, este es el resultado. Igual esto depende del gusto de cada uno, pero yo me baso más que nada en la optimización del sistema. Ahora toca hardware y esto se pone hard. Lo mejor en la actualidad, con un precio inferior a $300 de forma oficial, es el Pocophone F1, fabricado con el mejor hardware del 2018, Snapdragon 845 con distintas variantes. Lamentablemente no tiene todas las bandas necesarias para que funcione el 4G de forma permanente. Evidentemente esto puede influir a la hora de comprarlo, pero si realmente te interesa mucho el hardware y te animás a arriesgarte por tener un hardware excelente a un precio bastante reducido, dale para adelante. Sin embargo, también existe el Honor Play, que por debajo de los $300 nos encontramos con un hardware gama alta, pero este equipo no tiene una versión global, por decirlo así, ya que no cuenta con todas las bandas para que funcione el 4G. Ojo, también existen otros equipos gama media alta con un hardware más reservado, pero no se asemejan al performance del Pocophone u Honor Play. Está el Mi 8 SE con un microprocesador Snapdragon 710, considerado gama media alta del 2018. Luego Snapdragon 660, que le incluye el Mi 8 Lite y Mi A2. Y por último, el Kirin 710 del Mate 20 Lite. No quiero dejar pasar que el Redmi Note 5 y 6 Pro, a pesar de tener un Snapdragon 636, otorgan una experiencia al usuario muy positiva. Nuevamente vuelvo a la conclusión de las pantallas. En el 2018, los fabricantes se dieron cuenta que, como las pantallas, también el hardware es muy importante a la hora de elegir un celular. Y pensaron que este apartado acá quedaba, y no. Dejé el Z3 Play para lo último, principalmente por su precio. En su momento, al lanzarse al mercado, hubo mucha controversia, porque daba un excelente rendimiento similar al Note 5 y 6 Pro de Xiaomi, pero su precio era el doble. En fin, el rendimiento de este equipo es genial, y si a día de hoy lo consiguen a un buen precio, denle para adelante. Me meto en un terreno pantanoso al hablar sobre este apartado. Existe el Pocophone F1 y Honor Play con precios de gama media que tienen una cámara excelente para fotos y video, así de fácil, muy corta. Pero si estás en la misma situación que yo al no tener las bandas en tu país y no podés comprarlo ya que va a funcionar solo el 3G, ahora te nombro otros equipos. Lo que voy a decir a continuación está basado en el feedback de las reviews y comparativas de todos estos equipos. Aclaro que todos tienen una calidad similar al tomar fotos. Considero que el Note 6 Pro y Mi A2 hacen un buen trabajo y sacan ventaja, ya sea en cámara trasera como delantera. En video ninguno tiene estabilización óptica, pero al menos cuentan con estabilización digital en 1080p a 30 frames, excepto el Mate 20 Lite, así que ojo ahí. El desbloqueo en general, ya sea por sensor de huellas o reconocimiento facial, funciona perfecto en la mayoría de equipos. Tal vez se quede un poquito atrás el Mi A2 en reconocimiento facial, pero al menos tiene. Acá tengo un equipo que sale poco menos de $1000 y no tiene reconocimiento facial. Otro apartado más donde hacen énfasis, ya que es relevante para el usuario. El premio es para Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5 y por último, no podía faltar el Huawei Mate 20 Lite. Tienen 4000 mAh, esto permite llegar al final del día sin problema e incluso al día siguiente con estos tres equipos. Pero los teléfonos restantes como el Z3 Play, Mi A2 y por último Mi 8 Lite se llega fácilmente al final del día y no hay problema. Ojo, si consideramos al Honor 8X, también tiene un resultado muy similar al Mate 20 Lite, aunque no tenga 4000 y tenga 3750 mAh. Todos estos equipos permiten la carga rápida, pero el Mate 20 Lite y el Z3 Play, que lo tengo por acá, solo traen un cargador en la caja que incluye carga rápida. Por esta parte, Quick Charge, y por acá Turbo Power. También el G6 Plus lo trae.
La conclusión de este video sin dudas es complicada. Hay un gran abanico de posibilidades para elegir el celular que mejor se adapte a tu uso, obviando la parte económica, ya que pueden diferir un poco en precios. En estos celulares presentados arrancan de los $200 con el Note 5 de 464, Note 6 Pro y llegan hasta $300-350 máximo con el Z3 Play. De todas formas, los equipos que nombré a lo largo de todo el video son súper recomendables y ninguno los decepcionará. Es más, a la hora de probar varios de estos equipos, venía un celular gama alta y lo único que echaba en falta en algunas ocasiones era la cámara. Todo lo restante era similar e incluso mejor, por ejemplo el Mate 20 Lite en batería, que un S9 Plus. Y si les incumbe, ¿por qué no nombré marcas como Samsung en la gama media? Porque últimamente no me gusta el trabajo que están haciendo con los equipos, ya que son muy caros y tenemos prestaciones muchísimo, pero muchísimo mejores con otras marcas como Xiaomi, Huawei e incluso Motorola. Y para responder la pregunta del video, ¿es recomendable comprar un gama media del 2018 en este año? Si consideras adquirir alguno de los que salió en este video, sin problema es 100% recomendable. Evidentemente cada uno tiene su puntito fuerte, tal vez su debilidad, pero esto depende completamente de ustedes, del usuario que es el que va a utilizar el producto. Y ahora sí, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, los voy dejando, si les gustó pueden dejar su like, pueden suscribirse, compartir este video con todos sus amigos y una vez dicho esto, nos vemos en el próximo video. Chau chau. Thunder in the middle of the night.